Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Aquí nuevamente recorriendo la comunidad de San Juan Logolaba, en Jutla de Crespo, Oaxaca. Aquí andamos, vamos a dirigirnos, nos estamos dirigiendo un terreno que tenemos por acá. Un terrenito en el punto llamado el Algarroble. Ahí vamos a ver qué tal está. Aquí se divisa el cerrito de San Juan. Ahí está, ese cerro colindamos con la P. Ejutla, otra comunidad vecina de nosotros. Aquí estamos cerca, colindando con Ayoquesco de Aldama también. Ahí podemos divisar el punto de la Loma del Chilillo, así se le llama. Allá podemos apreciarlo, se llama la Loma del Chilillo. Ahí estamos, esa es la famosa loma donde muchos compatriotas van a cuidar su ganado. Nosotros nos estamos dirigiendo a este punto conocido como el Algarroble. Aquí venimos haciendo la caminata de la mañana. Salimos un poquito tarde debido a que tomamos un pequeño desayuno, pero ahí vamos. Vamos para allá. Podemos apreciar, aquí tenemos aquí se da mucho el guamuche, una planta, es un árbol que pues lo consumen mucho el ganado, sobre todo el chivo, que es el animalito que consume este tipo de vegetación, de planta, el famoso guamuche. Aquí pues logramos apreciar los terrenos de cultivo. Pues lamentablemente el tiempo, por la pandemia, no se dieron las cosechas. Podemos apreciar que pues se quedaba así, no se dieron las cosechas como se hubieran deseado. Aquí ya se nota que han venido a piscar la mazorca. Algunos terrenitos pues se quedaron sin siembra por lo mismo de la pandemia. Y esta zona pues estamos ahora sí visitándola, conociendo. Y pues sí, aquí están unos terrenos que están cercados. Vemos, escuchamos los animalitos, los pajaritos. Vemos. Otros terrenos de cultivo. Aquí pues podemos apreciar que ya hubo elotes, ya hay mazorca, ya hay zacate, y hay pastura para los animales en las secas, que es lo que más los pobladores, con lo cual alimentan su ganado. Ya podemos observar que todavía está un poco verde los espacios. Por lo regular, en estas temporadas, en esta época pues del año, ya el invierno pues ya está todo seco, pero sorprendentemente está verde algunas partes.
Y allá a lo lejos, bueno, ni tan lejos, está un poquito cerquita, voy a acercar más la lente. Aquí tenemos unas monas de zacate, así se le conoce aquí en el pueblo. Bueno, la mayoría acá de las comunidades aledañas le conocen como monas de zacate. Estas monas, monas por lo mismo, ¿no? Que parecen muñecos. Así amontonan, apilonan los montoncitos y ya lo van amarrando. Pero el proceso que se lleva, pues primero se tiene que rozar o cortar el zacate en pequeñas porciones e irlo amarrando con penca de maguey. Cuando no hay cáñamo o hilo cáñamo, que le llaman, pues se amarra con pencas de maguey. Las pencas de maguey se van a cortar y se hacen en pequeños trozos a modo de hilo. Y ya, pues ahí se van, con ese mismo material se va amarrando los manojitos de zacate, y es al último pues se amontona y se tiene esto que le llamamos acá en el pueblo monas, famosas monas de zacate. Así es como los agricultores, los campesinos realizan su jornada día a día en cuestiones agrícolas. Podemos apreciar aquí en el pueblo de San Juan Longolaba hay mucho territorio, mucha no vegetación, no a gran escala, pero existen espacios suficientes para el cultivo de lo que es maíz, frijol. Ahorita actualmente los pobladores están rentando sus terrenos para la producción de maguey, para el tequila o el famoso agave. Es lo que ahorita los pobladores están en un proyecto. Me parece que creo que todavía sigue ese proyecto vigente. Entonces ellos, a base de estos amplios terrenos, amplios territorios que poseen, pues están ellos llevando a cabo este proyecto de la siembra y el cultivo de agave o maguey. Vamos avanzando. Sí, está un poco retiradito el terreno, pero pues vamos poco a poco. Vamos avanzando, leve, leve. Aquí hay, también aquí se da la tuna. Aquí están los famosos pitayos o cactus. Acá pues, esa es una de las, en los espacios donde casi en todas las lomas que se podemos apreciar, que están, bueno, del otro lado, aquí pues se produce, también se da la tuna, una tuna no como la que venden en los centros comerciales, es una tuna roja, la tuna común. El punto, el cerrito que se ve allá, le llaman el Cerro del Mogote. Ese cerro que está hasta allá, que donde está apuntando la lente, se le llama Cerro del Mogote. Bueno, mi papá me comenta que desde la punta de ese lugar se puede apreciar nuestra ciudad capital, la ciudad de Oaxaca. Ahí la loma del Llaverito, me parece que está más para allá, creo que es esa que está del Mogote, más acá a mi derecha, es la loma del Llaverito. Aquí es donde se aprecia estos espacios. Ustedes lo pueden notar. Bueno, seguimos nuestro recorrido. Les voy a ir mostrando un poco más sobre el pueblo. No es mucho.
lo reiteraba yo ayer, no es mucho, no es una comunidad enorme, es una comunidad pequeña, de poco más de 100 habitantes, no es mucho, pero pues tiene, ¿no? Parte de la comunidad, tiene una iglesia que data del siglo XVI, al parecer. Ahorita les contaré un poquito de cómo es que se fundó esa iglesia. Bueno, hasta donde tengo el conocimiento, hasta donde he podido escuchar. Y pues vamos, seguimos avanzando aquí en el pueblo de San Juan Logolaba, hacia el punto del Algarroble. Vamos a visitar los terrenos, pequeño predio que tenemos por acá, y ya te regresamos nuevamente.